Señores, buscando el vivito. Vamos a aprovechar la mañana para coger, ya por lo menos tenemos aquí cuatro. Buenas caballas. Vamos a buscar por aquí un dentonaco, chavales. Vamos a buscar por aquí un dentonaco. Venga, vamos a coger un par de ellas más y vamos al lío. ¿Cómo pelean ellos? Las caballas. Chico, a fin cada lance las estoy soltando todas, me estoy quedando con las más chicas y estas grandes, grandes, pues las estoy devolviendo todo al agua. Qué pedazo caballa, tío. Mira, chico, agüita, esta es más chiquitita. Vamos, la vamos a soltar también. Tienen hambre, se la tragan. Va. A la agüita. Buenos días, chicos. Buenos días por ahí. Bueno, bienvenido a otra jornadita de pesca con Andrés Vera. Hoy nos hemos levantado muy temprano. Ya tenemos las cañitas montadas. Tenemos los vivos cogidos, los tenemos aquí. Ya te digo, así tenemos esta mañana el estrecho. Tenemos corre viento de poniente, unos 16 kilómetros hora y un coeficiente de 85-90, creo que algo por ahí. Y nada, aquí vamos a estar todo el día machacando hoy. Espero que salga hoy un buen pescado, ya me lo merezco. Y nada, esta la tengo chagar vivo. Una buena caballa, esperemos que se retuerza y aquella la saque una americana. Así que desearme mucha suerte y nada, vamos a ver qué es lo que va pasando a lo largo del día. Está un poco de líquido, pero vamos, se ha quedado. Vamos a... Se le mete por el boquetito del culo, si se fijáis bien. Ahí, la mayoría de ustedes lo sabéis. Pero para estos chavales que están aprendiendo, por el boquetito del culo, con mucho cuidadito, se lo metemos y se lo sacamos por la punta. Vamos a dar un cuajadito. Ahora otro poquito aquí. Suavito. No hace falta apretar. Ahí. Vamos a ver si sale bien. Señor, no sé, se ha quedado completamente durito y le hemos sacado por el boquetito del culo, aunque le hemos hecho aquí un poco de daño, pero vamos, conserva su líquido. Vamos al lío. Señores, mira cómo tira aquí la marea. Mira cómo está la caña.
Esa la hemos metido la grapa porque ya te digo, aquí tira mucho, hay muchas honduras y tanto como la vaciante como la creciente, pues tira mucho la marea. Pero vamos, con un plomo de grapa 150, no lanzando muy lejos, se pesca. Ahí tenemos el bicherito preparado por si tenemos sorpresa. Y aquella la tenemos ya con una tita. A la espera estamos de que suene la carraca. El día está nublado. No pensaba yo que iba a estar el día hoy tan saborido por aquí. Mira cómo tenemos el estrecho hoy. Pero vaya, estoy aquí al respaldito aquí de las piedras y estoy poco a gusto. A ver si hoy puede ser día que nos llevemos una gran alegría. Ya te digo, estoy levantado muy temprano, machacando, a ver qué pasa. ¿Por qué me ha venido este pesquero? Pues es muy sencillo. Tenemos ahora las aguas muy claras y pescar desde lo que es orilla, con poca profundidad, poco resultado veo. Por eso hemos venido aquí, que hay mucha hondura. Y lo dejaremos, como lo digo, en la mano del Dios del mar. Y si me queda un pescadito bien, y si no, pues disfrutaré del bonito día de hoy. Y por supuesto, pues con todos vosotros, vamos. Venga, chicos. Vamos la vieja. Vámonos arriba con él. Toma ya. Bonito pargo, sí señor. El chico. A la pata de púrpura. Llevaba un rato picándole. Pues tiene buen porte, ¿eh? Estos son más grandes que los del día del estrecho. Estos son un poquito más grandes. Hoy vamos a llevarnos un pescadito para la casa. Yo creo que este ya tiene un buen portecito, ¿eh? Mira, mira ya. Qué bonito es, Dios. Qué bonito, mira. Los colores. No me pincho. Los colores que tiene. Es que estoy aquí en lo alto. Mira. Mira qué colores tiene, chavales. Qué cosa más bonita. Mira, 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 mira. Se quiere, que se quiere. Por cojones. Mira, me ha pinchado, ¿eh? Mira. Tiene fuerza el pescado, ¿eh? Mira. Bueno, chicos, zarbando el bolo. Parguito guapo. Mira, mira. Bueno, chicos, tocando más escamas. Camita chica. Esta la ha entrado la tita. Parece que se está quitando un poquito la corriente. A ver con la americana, a ver qué es lo que podemos rascar por aquí. Este le vamos a dar su capturita y suelta. Hay que tener mucho cuidado que esto resbala mucho. Venga, chico, capturita y suelta. Ahí, como tiene que ser. Ya se va recuperando. Bueno, le vamos a meter esta pedazo americana.
A ver qué es lo que pasa. A ver si le podemos coger la cabecita. Ahí entra. Grande, ahí está, atravesadita. Bueno, aquí tenemos el anzuelito. La podemos poner de las dos maneras. Si la pones al revés, no se te va a ir nunca para abajo. En este caso, ahora la vamos a poner al contrario para que lo veáis. Un poquito cogido de la garganta. Ahora pasa. Ahí está. Chico. Qué presentación. Vamos a sacar esta y le vamos a meter esto a veces se quiere retorcer la caña y vemos un buen pescadito por aquí. Bueno, señores, tenemos mucho enganche, tenemos mucho enganche, hay mucha corriente y te la mete a la piedra. Vamos a hacer una cosa, le vamos a poner quita huerta de temporada. Y abajo le vamos a poner un farcete por si se enroca, por lo menos que venga el anzuelo y el pez, ¿no? A ver. Le vamos a hacer un nudito para lo más. Doble. Y le vamos a meter abajo un 28, un pedacito nada más. Bueno, así se ve. Ahora vamos a hacer un nudito más básico. Y ahora vamos a coger un plomito. Estamos esperando un bicho bueno. A ver si a lo largo ahora en el cambio de marea, a ver si se quiere entrar un buen dentón, que la intención es de buscar un buen dentón aquí por la zona. Vamos, estamos pescando también con patas de pulpo, con la americana y con tetas, estamos pescando con todo. Bueno, chicos, puesta de la pared. 0,28 abajo. Por si parte, si se enganchara, de que nos traemos el pez. ¿Esto qué es, chiquillo? Madre mía, zarcillón ibérico. Hoy no hay lomito de manteca, chavales. Mira qué pinta tiene esto. Y que son las 11 ya y ya hay hambre. Poner Coca-Colita. Pues venga, por aquí estamos. A full, como yo digo, a hierro. A ver si hoy puede ser. Vamos a ver ahora en el cambio de marea, que lo tenemos dentro de media hora. A ver si en ese momento quisiera entrar un buen pescado por aquí. La verdad es que estoy disfrutando mucho. No hace muy poco viento.
muy tranquilito, en paz y en armonía con la mar, como siempre. Y ya te digo, disfrutando, vamos, a tope. Ahí tenemos la de la americana. Venga, dóblate ahora. A ver si les quiere entrar un buen pescado. Venga, chicos, me voy a comer bocadillo que se enfría. Bueno, chicos, otra manera de poner la tita. Vamos a poner vuelta. Vamos a hacer, la vamos a cortar aquí. Vamos a vaciarla. Ahí está. Lo vaciamos. Vale. Vamos a coger agua gorda y vamos a intentar devolverla. Mucha tranquilidad. Garza. Ya la tenemos vuelta. Vamos a liarle una poca de licra. A ver si la puedo coger ahora. Así quedaría más o menos. Ahí. Vamos a apretar un poquito más. Hay ruame, hay ruamillo y todo lo que reforcemos el cebo nos va a aguantar siempre más en el agua. Ahí. Yo creo que ya va. Está bien. Bueno, chicos. Vamos a sacar esta, que yo creo que se la han comido, y vamos a meterle esto, a ver qué pasa. Está, chicos, otro parguito. Seguimos tocando escamas. Este es más chiquito, este es muy chiquitito. Mira, viene pinchadito por la boca. Vamos a intentar quitar el anzuelito y lo vamos a dar captura y suelta. A ver si puedo hacerlo. Me va a costar. Mira, oye, ahora, mira, cosa guapa. Venga, a la agüita con él rápido. Está así con otra postruita. La tita vuelta. Vamos a meterle.
Bueno, chicos, hemos tenido picada, pero no se ha pinchado el pescado. Quería mostrar una cosita. ¿Veis? Está el pescado, la pegar bocado por aquí. No se aprecia, ¿lo ves? Las marcas. Mira. Del bocado que la entra. Del bocado que la metió, mira. Nada, vamos a hacer. Esto es así. Vamos a echar otro b-boy que tenemos preparado. Bueno, chicos, aquí estamos esperando el pescado. Aquí estamos esperando la pica gorda, pero se hace de roga. Ya te digo, machacando un pesquero, machacando en otro, y no hay manera de con un pescado bueno. Pero vaya, todavía no nos hemos ido. Vamos a seguir machacando a ver qué pasa. Quería mandar unos saluditos, ronda de saludos, porque me la habéis pedido y otras veces y no lo tenía ni apuntado siquiera. Y ahora digo, vamos a apuntarlo para los compañeros que le saluden y otros que no, que le he querido saludar personalmente. Bueno, vamos a empezar por Antonio Santiago y Álvaro. Un saludito, chicos, me dijiste que os saludara y para mí un placer, ya te digo. Saluda a todos los compañeros. Venga, chicos, muchas camitas por ahí. Vamos a seguir. Otro hombre de Jerez, Fran, y para su hijo de Jerez. Me lo pidió también hace dos o tres vídeos. Ya te digo, y anoche lo apunté, digo, vamos a apuntarlo. Venga, un saludito, Fran, y el niño. Venga, machacá con papá a la playita. Venga, un saludito. Muy grande para los dos. Bueno, otro saludito, que no me lo ha pedido, pero nada más que por los comentarios que me hace, es digno de saludo a esta persona. Es Vicente Blanco. Saludito, Vicente, eres una gran persona. Muy grandes comentarios que me hace y un gran apoyo que tengo de parte tuya. Así que de aquí te quería mandar mi saludo personalmente también. Venga, aquí estamos, Hierro. Bueno, chicos, vamos a seguir. Otro saludito para mi tocayo Andrés, rapaz. Otro gran compañero que me hace muy bonito comentario, te digo, y muy agradecido. Y desde aquí te quería también mandar un saludo y un fuerte abrazo. Venga. Cómo no, otro saludito para Juan Arrébola, otra gran persona que me lo demuestra con sus comentarios. Ya te digo, estoy muy orgulloso y muy gratificante que te hagan estos comentarios, y este saludito va por ti también, Juan, de parte mía. Bueno, y otro saludito, el último. Habrá saludos para todo el mundo, lo único que me lo tenéis que pedir. No quiero que nadie se vaya a enfadar. Otro saludo, último saludito para Juan Espinoza. Otro saludo, compañero. Otra bella persona, como muchos de todos vosotros. Y me hacen muy buenos comentarios y digo, pues venga, al azar. He cogido a este hombre también. Vamos. Que soy muchísimo. Y ya te digo, de parte de Andrés, un saludo para todo el mundo. Para todo el mundo. Y muy agradecido a todos vosotros. Así que, nada, aquí estamos machacando a Hierro. Levantado de las 4 de la mañana. A ver qué pasa. La verdad que estoy disfrutando. Hemos tenido un poquito de escama. Esta mañana hemos tenido muy buenas peleas con las caballas. Venían 3 y 4. Me han tenido disfrutándome mucho. Y vamos a ver qué pasa de aquí a que recojamos. Así que. Thank you.
señores, qué pieza. Madre mía. Poca actividad. Un budión. Quieto. Bueno, señores, esto es lo que hay hoy aquí. Pescado chicotó. Si la cosa no cambia de aquí a un ratillo, vamos a empezar a recoger porque ya tenemos casi las 4 de la tarde. Y esto sigue igual. Ahí la tengo esta char vivo y con una caballa. Ahí está. Puede retorcerse o no, pero vamos. Ahí lleva, yo qué sé. A ver, vamos a ponerle un poquito de fe a la cosa. A ver si en el último momento se doblará. Venga, vamos a echar esto a la agüita. Ahí. Se han rocado el pescado. Ya la he tenido picada. Más pronto iba a buscar pescado, la piedra. Lo vamos a poner un poquito en el pincho. Marga, chavales. Ah, chicos, 100 pilas americanas. No hay actividad ninguna. Anda ahí un bocadito. Bueno, chicos, se acabó la jornada. Tenemos las 5 de la tarde y llegamos esta mañana al pesquero sobre las 6 y media de la mañana. Son las 5 de la tarde. He machacado todo lo que se ha podido y más, habéis visto el cebo que traía, cebo bueno. Lo que no hay es pescado. Habéis visto los pescadillos que he sacado, el parguete más grande que me lo llevo para mi casa, me lo voy a comer. Tiene un buen portecito, me lo voy a comer. Y nada, esta es la realidad del surcasting y de la pesca, como yo digo. Me vine este pesquero a conciencia, vamos, por la hondura que tiene la profundidad. Porque está el agua muy clara, pero ya te digo, aquí tampoco quería entrenar. Todavía tengo esta char vivo y voy ya a recoger esta. No va a entrenar, pero vamos, nunca se sabe. ¿Qué deciros? Que muchísimas gracias por el apoyo al canal. Ya casi vamos camino de los 6.000, de los 6.000 suscriptores, 6.000 compañeros. De aquí, de parte de Andrés Vera, muy agradecido a todos. Ya mismo estamos en 6.000
y seguiremos machacando, seguiremos con nuestra jornada. Y nada, mientras que os guste, Andrés Vera seguirá yendo al pesquero y compartirá la jornada con vosotros. Pues nada, chicos, no os ha podido hacer más. Imposible. Está machacado a hierro y una retirada a tiempo, como yo digo, siempre va a ser una victoria. Era una tontería tirarme 2 horas más aquí a lo mejor, porque igual no hay actividad, no hay pescado. Así que aquí lo dejo, en este punto. Seguiremos. Y nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os guste y darle muchos likes, chicos. Venga, un fuerte abrazo y nos vemos para la siguiente. Bye.